En la actualidad hay varios tipos de motores eléctricos, pero por el momento nos vamos a fijar solo en los motores de corriente continua. Y para construir uno, vamos a viajar en el tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico, obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua. Y en 1800, Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías, así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820, Hans Christian Oersted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable, genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice que cuando hay una carga en movimiento, imaginen que esto es una carga, que avanza en dirección del dedo pulgar, se genera un campo magnético en la dirección del resto de los dedos, es decir, para allá. Por el contrario, si este avanza hacia el otro lado, el campo magnético sería hacia el otro lado. Fácil. Ahora volvamos a la Matrix. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, como las presentes en una brújula, provocando que estos se intenten alinear. Pero sobre este tema en específico les puedo recomendar un video de Charlie Labs que les dejaré en la descripción. Utilizando el conocimiento de Oersted, en 1822 Peter Barlow construye lo que es reconocido como uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por nuestra batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este aparato, todos los elementos, menos el imán, forman un circuito simple para la corriente, con la característica especial de que puede seguir en contacto aún estando en movimiento la rueda. De esta manera, al agregar el imán que genera un campo magnético entre sus dos polos y dejar que la corriente sea transmitida a través del circuito utilizando la trayectoria más corta, es decir, entre el eje de la rueda y la bolsa de mercurio, se genera un nuevo campo magnético, el cual interactúa con el del imán produciendo movimiento. El único problema de este motor es que el torque generado no era muy alto y por lo mismo no era útil para aplicaciones reales. Así que vamos a buscar ayuda con nuestro amigo William Sturgeon, quien hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica. Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelerían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo, conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente.
ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor. Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje. Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo. Y para poder recordar fácilmente, utilizamos cosas que estén cerca de nosotros y solo tenemos dos manos. Pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos. Entonces, el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo. El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga. Y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos, es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga. O, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Pasar hacia una nueva fase del conmutador, la fuerza generada es cada vez menos eficiente, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de dos secciones, sino que de muchas más, dependiendo del uso del motor. Así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía.